Hoy vamos a realizar un colibrí. Bien, para que os dé más o menos el tamaño que yo he realizado, os muestro el hilo que he utilizado, que es este de Drop Saffron, y es para unas agujas de 3 milímetros. Bien. Podéis utilizar el hilo que queráis, ¿vale? Lo que pasa es que según el hilo que uséis, pues os va a salir más pequeño o más grande. Yo lo he trabajado con un ganchillo de 1,50 milímetros. Bien, si usáis hilos así normalitos, sin brillo, pues obtendréis así el colibrí, ¿vale? Que queréis que tenga un poco de brillo. Yo os doy dos opciones, que son las que yo he hecho, para que las veáis. Primero podéis usar los mismos hilos, pero metiéndole a la vez un hilo metálico, ¿vale? Vamos a sacar uno. Bien, venían así todos estos colores juntos. Y yo los he comprado por internet, así que debajo del vídeo, si queréis comprarlos, os voy a dejar el enlace. Que es este que tenemos aquí. No sé si se apreciará a través de la cámara, que tiene un poquito de brillo. ¿Lo veis? He utilizado el mismo hilo y a la vez he ido... He colocado este hilito que es súper fino. Ya veis que ha salido prácticamente del mismo tamaño con este otro. Lo hacéis así. Si queréis, le hacéis aquí un nudito y ya vais trabajando como si fuera un solo hilo. Bien. Y la otra opción, que es el tutorial, lo voy a hacer con estos hilos. Bien, estos ya llevan el brillo. Vamos a tomar uno para que lo veáis mejor. Como veis, es para unas agujas de 2,5 a 3 milímetros. Y tiene ya el brillito. Bien, son madejas muy pequeñitas de 10 gramos, como veis, pero quiero que os fijéis que yo de aquí ya he hecho un colibrí, que es este. Como veis, se gasta muy, muy poquito hilo. Podríais hacer muchísimos colibríes. Bien, estos los he comprado en una tienda, si sois de aquí de España, que se llama Teddy. Como veis, yo he utilizado para hacer los ojos dos pinchos que son de 4 milímetros. Pero no os preocupéis porque en el tutorial vamos a hacerlos con un punto nudo para que todos podáis hacer los ojitos. Si no tenéis esta clase de ojos de plástico. Bien, otra cosa que vais a necesitar, pero que es muy poquito, es un poquito de cola blanca. Un poquito de cola. Y un trocito de hilo negro, ¿vale? Tan solo para hacerle el piquito que tiene aquí. Ya solo quedaría medirlo. Vamos a medir este. Son 0 a 7, mirad, este mide 8 milímetros. Llega hasta aquí, 8
centímetros, perdón. 8 centímetros. Y este que hemos trabajado con este hilo que ya viene metalizado, mide un poquito menos, mide 7 centímetros y medio. Ha salido un poquito más pequeño porque este hilo es más, no es 100% algodón como los demás, y es como un poquito más esponjoso y se queda más apretadito el punto. Empezamos. Bien, vamos a empezar. La verdad es que no sé qué hilo coger, son todos muy bonitos. Me voy a decantar por este verde y este moradito. Y no os he comentado que el blanco, que es de safran, no le he metido nunca, no le he metido metálico. No lo he hecho, como veis, es simplemente blanco, ¿vale? No le metáis metálico en todos los que he hecho. Bueno, pues entonces vamos a empezar con este verde. Bien, vamos a hacer, como siempre, un nudo mágico, un anillo mágico, perdón. Bien, todos estos pasos ya sabéis que está el tutorial, si queréis verlo más despacio. Vamos a hacer 6 puntos bajos dentro del aro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiramos. El que se encoge, sacamos hacia afuera, tiramos hacia afuera hasta que vemos que el aro está bien cerradito y ya tiramos del hilo inicial. Bien, vamos a la segunda vuelta, donde vamos a realizar 6 aumentos. Vamos a hacer 2 puntos en un mismo punto 6 veces. Uno, dos, podéis hacer la combinación que más os guste, hay infinidad de colores. Tres, cuatro, 5 y 6. Bien, las alitas también podéis hacerlas de muchos colorines si queréis, lo que pasa que no he querido complicar más el tutorial. Bien, en la segunda vuelta debemos de tener 24 puntos. Vamos a hacer la tercera con un punto y un aumento. Vamos a hacer así a lo largo de toda la vuelta, un punto y un aumento, punto y aumento. Algunas comentáis que voy muy rápido, pero es que el aumento, la disminución, todo está explicado ya anteriormente en los tutoriales, tan solo tenéis que meteros y lo veis tranquilamente. Un punto y un aumento, punto, y si no digo lo contrario, siempre se trabaja en espiral. Los amigurumis los trabajamos en espiral, a no ser que algún día diga vamos a cerrar vueltas. Para que os quede claro, trabajamos en espiral. Bien, esta tercera vuelta tenemos que tener 18 puntos. En la vuelta número 4 vamos a hacer 18 puntos. Un punto en cada punto. Bien, cuando vayamos a llegar aquí ya
Al último punto, que no lo hemos terminado, vamos a incorporar el nuevo color, el color que elijáis. Podéis, en vez de un moradito, un rosa, un naranja, lo que queráis. Bien, incorporamos el nuevo color aquí en el último punto. Bien, vamos a hacer en color morado. No hace falta ahora que pongamos el marcador porque sabemos en dónde vamos a empezar. Vamos a hacer 6 puntos en color morado. ¿Vale? Tenemos 18, 1, 2, 3, 4, está la vuelta número 5. 5 y aquí en el de 6 cambiamos a color verde. Bien, ya sabéis que si digo 5 puntos en color morado, 6 puntos en color morado, el último punto siempre ya cambiamos, y aquí igual, el último punto que hagamos del otro color ya cambiamos. Vamos a ir llevándonos el color morado por detrás del color verde, ya que no vamos a gastar apenas hilo. Vamos a hacer la vuelta que queda en color verde. 10. Y aquí en el de 11 cambiamos otra vez a morado. Aquí 11. Este es el punto 11 y ya hemos cambiado. Ahora llevaremos el otro color, el verde, por detrás. Y nuestro último punto que nos queda aquí lo hacemos ya en morado. Vamos a poner ya el marcador porque ya así nos podemos confundir. Colocamos el marcador. Bien. Tenemos aquí un puntito, vamos a hacer 7 puntitos más en color morado. 1, 2, esta es la vuelta número 6. 3, 4, 5, 6 y en el de 7 cambiamos a color verde y llevamos el hilo morado por detrás. Vamos a ir haciendo ahora un total de 9 puntos en verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí en el de 9 cambiamos a morado. Llevamos el hilo por detrás y nos quedan aquí 2 puntitos todavía. Vamos a hacerlo en color morado. 1 y 2 y colocamos el marcador para no equivocarnos. Cada uno que utilice su marcador, el que más le guste. Ya sabéis que yo siempre utilizo el hilo del inicio, que para mí es más cómodo, pero cada uno como sea más cómodo. Bien, hemos hecho la vuelta número 6. Vamos a la vuelta número 7. Vamos a hacer 8 puntos en color morado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el de 8 cambiamos a color verde. Vamos a hacer ahora 3 puntos en color verde. 1, 2 y 3 y un aumento. Bien.
Vamos a hacer ahora 4 puntos en color verde. 1, 2, 3 y aquí en el de 4 cambiamos. Y terminamos con 2 puntos en color morado. Esta era la vuelta número 7, que como hemos hecho un aumento debemos de tener 19 puntos. Bien, vamos a la vuelta número 8 y vamos a hacer un punto en morado. Y 2 disminuciones. Ya sabéis, la primera cadeneta del primer punto y la primera cadeneta del segundo punto. Así hacemos la primera disminución llevándonos siempre el color verde por detrás. Y como hemos dicho que vamos a hacer 2, hacemos otra más. Y ahora haremos 4 puntos en color morado. 1, 2, 3 y aquí en el de 4 cambiamos a color verde. Bien, ya podemos cortar el color moradito. Y lo seguimos pillando para que quede aquí bien seguro. Vamos a hacer ahora 3 puntos en color verde. 1, 2, 3 y vamos a realizar 2 aumentos. 2 puntos en un mismo punto, 2 veces, 1 y 2. Voy a soltar ya el hilo morado. Vamos a hacer 3 puntos en color verde. 1, 2 y aquí en el de 3 vamos a cambiar a color blanco. Vamos a hacer los 2 puntos que nos quedan en color blanco de esta vuelta, la número 8. En la que deberemos de llevar 19 puntos, ya que hemos hecho 2 aumentos y 2 disminuciones. Nos quedamos con los mismos puntos. Esta es la vuelta 8. Vamos a por la vuelta número 9. Bien, vamos a hacer 8 puntos en color blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí en el de 8 vamos a cambiar a color verde. Bien, vamos a realizar 3 puntos en color verde. Como veis, estoy yendo paso a paso para que no os confundáis con los colores. 3 puntos en color verde y ahora vamos a hacer 2 aumentos. 2 puntos en un mismo punto, 2 veces. 1. Y 2.
Vamos a seguir haciendo cuatro puntos en color verde. Uno, dos, tres, y al de cuatro cambiamos a color blanco. Vamos a hacer dos puntos en color blanco. Uno y dos. Bien. Aquí hemos hecho dos aumentos, por tanto tendremos 21 puntos. En la vuelta número 9. En la vuelta número 10 vamos a hacer dos puntos en color blanco. Uno, dos, y vamos a hacer una disminución. Vamos a terminar con cuatro puntos blancos. Uno, dos, tres, y al de cuatro pasamos a color verde. Bien, vamos a hacer ahora cinco puntos en color verde. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vamos a hacer un aumento. Vamos a continuar haciendo cinco puntos en color verde. Dos, tres, cuatro. Y al de 5 cambiamos a color blanco. 1 hacemos dos puntitos en color blanco. Uno y dos. Ponemos el marcador. Y ya tenemos la vuelta número 10, que hemos hecho una disminución y un aumento, por tanto seguimos llevando 21 puntos. Vamos a hacer la vuelta número 11. Vamos a hacer un punto en color blanco y una disminución. Es importante llevarte siempre este hilo. Así apretamos un poquito y cerramos el punto. Bien, vamos a hacer cinco puntos en color blanco. Uno, dos, tres, cuatro, y al de 5 cambiamos a color verde. Vamos a hacer cuatro puntos en color verde. 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer dos aumentos. Uno y dos. Vamos a terminar haciendo cinco puntos verdes. Uno, dos, tres, cuatro, y al de cinco cambiamos a color blanco. Uno
y 2. Bien, como hemos hecho una disminución y 2 aumentos, debemos de tener 22 puntos. Bien, vamos a seguir con el color blanco y nos vamos a la vuelta número 12, en la que vamos a realizar 8 puntos en color blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y al de 8 cambiamos a verde. Vamos a hacer 12 puntos en color verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos que cambiamos a color blanco, terminando con 2 puntos en color blanco la vuelta. 1 y 2. Ponemos el marcador. Y vamos a la vuelta, debemos de seguir llevando 22 puntos, vamos a la vuelta 13. Vamos a volver a hacer 8 puntos en color blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y al de 8 cambiamos a verde. Vamos a hacer 12 puntos en verde y 2 en blanco, igual que hemos hecho en la anterior vuelta. 12 y 2 en blanco. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y aquí la de 12. Cambiamos a blanco y hacemos 2 puntos en blanco. 1 y 2. Bueno, vamos ahora a la vuelta 14. Vamos a hacer 2 puntos blancos, 1, 2 y 2 disminuciones, 1, 2 y 2. Bien, después de las 2 disminuciones vamos a hacer 3 puntos en color blanco. 1, 2 y al de 3 cambiamos a color verde. Vamos a hacer 11 puntos en color verde. 1, 2, 3, 4. Estamos en la vuelta 14. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y al de 11 cambiamos a blanco y hacemos 2 puntos en color blanco. 1 y 2. Bien, en la vuelta 14 debemos de tener 20 puntos. En la vuelta número 15 vamos a hacer un punto y una disminución. Dos disminuciones, perdón. Vamos a hacer dos disminuciones. Una. Estamos en la vuelta 15. Y dos. Y hacemos aquí dos puntitos en color blanco y cambiamos a color verde. Vamos a hacer 11 puntos en color verde. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y al
punto número 11, cambiamos a color blanco y hacemos en estos dos puntitos blancos, vamos a hacer una disminución. Hacemos la última disminución. Bien, hemos hecho la vuelta número 15, que tenemos que tener 17 puntos, ya que hemos hecho 3 disminuciones. Vamos a la vuelta número 16. Bien, en la vuelta 16 vamos a hacer un punto en color blanco y 2 disminuciones. Una. Y aquí en el último puntito cambiamos a color verde de la disminución. Así vamos haciendo desaparecer el color blanco. Bien, vamos a continuar haciendo 11 puntos en color verde. Bien, hemos hecho 11 puntos en color verde, volvemos a cambiar a blanco, hacemos un puntito. Finalizada la vuelta número 16, debemos de tener 15 puntos. En la vuelta 17 vamos a hacer una disminución y un punto y cambiamos a color verde. Vamos a hacer 11 puntos en color verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí al de 11 cambiamos a color blanco. Es en blanco, lo hacemos en blanco. Finalizada la vuelta número 17, debemos de tener 14 puntos. En la 18 vamos a hacer una disminución, así, y vamos a cambiar ya a color verde. Vamos a llevarnos un poquito el color blanco, pero ya vamos a cortarlo. Vamos a hacer otra disminución ya en color verde. Y ahora haremos 8 puntos en color verde. 1, 2, ya está aquí asegurado el blanco. Tres, cuatro, cinco. 6, 7, 8 y aquí vamos a hacer una disminución en el punto verde y el punto que nos queda aquí blanco. Bien. Antes de continuar, vamos a rellenar y estamos en la vuelta número 18, que hemos hecho en total 3 disminuciones. Bien, nos vamos ayudando con alguna herramienta. En la vuelta 19 vamos a hacer una disminución, tenemos aquí un puntito blanco, vamos a hacer una disminución y 9 puntos en color verde ya, 1,
dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Debemos de tener un total de 10 puntos. Bien, ahora vamos a hacer desde la vuelta 20 a la 25, 10 puntos. Un punto en cada punto. Si la colita la queréis más larga, hacéis más vueltas. 1, 2, 3, 4. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pues vamos a cerrarlos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cerramos. Hacemos un nudo siempre por seguridad. Bien, para hacer la ala, bien, primero hacéis un aro de 6 puntos y 6 aumentos como hemos hecho aquí al inicio. Cortáis y bueno, yo he hecho un cierre perfecto que tenéis el tutorial también. Si queréis hacer este cierre, simplemente pues perdéis por aquí el hilo y ya está. Dejáis una hebra larguita porque luego coseremos la ala al cuerpo. Entonces dejáis este hilo un poquito largo. Y ahora vamos a tomar el hilo morado y vamos a engancharlo. Hacemos así y pasamos el hilo. Vamos a hacer 8 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenetas. Bien. Vamos a poner aquí el dedito en la primera que vamos a trabajar y volvemos a subir una cadeneta más, en total son 9, y aquí trabajamos. Vamos a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, aquí está enganchado. Vamos al siguiente punto y hacemos un punto enano o un punto raso. Damos la vuelta y vamos a hacer ahora. Primero hacemos una cadeneta y vamos a hacer 7 puntos bajos por este ladito de aquí de las cadenetas. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenetas. Bien, hemos hecho 7 puntos bajos. Vamos ahora a girar. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí el de 7. Bien, para trabajar en el de 7 subimos una cadeneta. Y aquí vamos a empezar haciendo 7 puntos enanos. Cuando bajemos, exceptuando al principio, vamos a hacer puntos enanos. 2,
3, 4, 5, 6 y 7. Bien, siempre cerramos en el punto que nos toque verde, el siguiente donde no esté enganchado. Ahí cerramos con nuestro punto enano. Y hemos hecho ya aquí 8 puntos y aquí 7. Vamos a ir disminuyendo. Ahora tocarán 6 puntos. Subimos con una cadeneta y vamos a empezar aquí a hacer 6 puntos bajos cuando subamos con puntos bajos. Y siempre nos costará un poquito más ya que la anterior vuelta está hecha con puntos enanos. Tomamos un ladito de las cadenetas. 2. 3, 4, 5 y aquí el de 6. Bien, contamos que tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y aquí el de 6. Giramos, subimos una cadeneta y empezamos a trabajar los puntos enanos. 1, los mismos puntos para bajar. 2, 3, 4, 5 y 6. Enganchamos y giramos, subimos una cadeneta y hacemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3. 4 y 5. Giramos, subimos una cadeneta y aquí hacemos los 5 puntos enanos. 1, 2, 3, 4 y 5. Volvemos a enganchar, giramos y ahora haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 y bajamos con 4, subiendo siempre con una cadeneta para trabajar aquí en la primera, en el primer punto. 1, 2, 3 y 4. Bien, nos vamos a quedar aquí ya, cerramos, aseguramos y cortamos, ¿vale? Todo esto, el hilo este lo aseguramos también del principio haciendo un nudito y ya tenemos un ala. Bien, y para la otra ala lo que vais a hacer es que vais a hacer exactamente lo mismo, pero en vez de colocar, empezar por esta parte, dais la vuelta y hacéis exactamente lo mismo pero por este lado, ¿vale? Entonces quedaría así el ala, le daríais la vuelta porque por un lado y por otro se ve igual, ¿no veis? Es muy parecido. Entonces giráis y ya os valdría para este lado. ¿Veis?
¿veis? Quedaría así, porque si no giráis esta parte, pues aquí quedaría así y el otro se vería, este sería el derecho y este se quedaría aquí, que se vería del revés, esta parte, ¿vale? Porque esto de aquí no merece la pena, ya que es prácticamente igual. Como veis aquí, he hecho lo que he comentado, cerramos. Bueno, y esto lo perdemos. Y aquí sí, ya tendríamos aquí el otro lado del ala. Sería esta aquí y esta aquí. Bien, vamos a coser y haremos los... Bien, fijad las alitas que estén más o menos igual. Así. Bueno, ya veis más o menos por dónde las he colocado. Y ya pues solo tenemos que coser lo que es la zona verde. Lo que es el arito este que hicimos en color verde. Vamos así alrededor. Salimos por un punto, volvemos a entrar por ese punto y así vamos haciendo todo aquí alrededor de el ala. Bien, los otros colibríes que yo he realizado, la le he dado aquí un puntito y con silicona caliente para hacerlos más rápido. Se queda muy bien, muy fijo. Si no es para niños pequeños, pues es una manera de adelantar trabajo. Bien, para hacer el ojito vamos a utilizar un punto nudo para que todas podáis hacerlo, ¿vale? Pasamos por el punto donde queramos que quede el ojo, ¿vale? Dejamos por aquí para luego anudar ahí. Pasamos nuestra aguja por debajo y hacemos, según las pasadas que hagáis, quedará el ojito más grande o más pequeño. 1, 2 y 3, podéis probar a ver cómo queda. Podéis hacer varias veces, ¿no? Pasamos por el mismo punto que hemos traído el otro y tiramos, ¿vale? Tiramos del inicio del hilo y si veis que así queda bien, pues cortamos y anudamos y hacemos el otro igual. Vamos a hacerle ahora el pico. Bien, el pico solo tenéis que tomar un hilo que tengáis. Según sea más fino o más grueso, lo podéis poner doble. Vamos a hacer por aquí en medio de estos puntos, los primeros que hicimos en color violeta. Por ahí pasamos nuestro ganchillo. Bien, hacemos así. Ya tenemos aquí el piquito, cortamos a la medida que queramos, ¿vale? Que lo veis muy largo para este tan chiquitito, pues cortamos más. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Porque claro, así tiene poca estabilidad, entonces tomamos un poco de pegamento y simplemente pasamos así un poquito y con los dedos vamos extendiéndolo
y vamos enrollándolo. Y dejamos que se seque. Cuando esté seco también podéis cortarlo si veis que es demasiado largo. Así nos han quedado los colibríes. Espero que os hayan gustado. El patrón escrito lo encontráis en el blog y el enlace ya sabéis que lo dejo debajo del vídeo. Si no estáis suscritos, os invito a que os suscribáis y así aparecerán los patrones que hagamos nuevos. Nos vemos en mi próximo tutorial.